Hola, muy buenas noches. Hoy les comparto un trabajo de conversión de fan clutch a abanico eléctrico en una Cherokee como esta, 89 de la generación XJ. La generación XJ arranca del 84 al 2001. De ahí le sigue la KJ, la KK, KL. Ok. Bueno, como les decía, le quité el fan clutch y le puse abanicos eléctricos. Aquí les dejo un video. Como pueden ver, aquí están los abanicos eléctricos y aquí está el fan clutch ya quitado. Es muy fácil hacer la conversión. Estas tolvas las hacen mucha gente, las hacen de como una especie de lámina cold roll, más o menos, como inoxidable. Es muy fácil, no es tan costosa. Estos abanicos cuestan alrededor de, con tolva y abanicos, como 1900 pesos, más el arnés. El arnés se gasta más o menos de, en material, algunos 800 pesos, más o menos, que quede todo cubierto, todo un trabajo limpio y bonito. Okay. Esta Cherokee es un proyecto que están empezando. Aquí va en esta área va el fan clutch. Simplemente se quita en esta Cherokee. Tengo la mano muy cochina. Simplemente se quita y se atornilla la polea sola. Hay veces que ocupa una especie de rondana o para que ajuste, porque termina la rosca y queda floja la polea, pero en esta ocasión no. Simplemente las tuercas se ajustan al tope y la polea queda fija, ¿okay? Y pues aquí ya está trabajando el motor con el nuevo abanico eléctrico, que el cliente lo quiso directos al abrir el switch. El espacio que sobra entre la polea donde iba el fan clutch y el abanico eléctrico es casi un octavo de pulgada por ahí. Hay que tener mucho cuidado y que vayan las piezas muy muy fijas, porque si quedan flojas en cualquier movimiento se destrozan con la banda, porque quedan muy 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 pegadas a las poleas. Hay que tener mucho cuidado. Y igual el cableado. El cableado hay que usar muchas abrazaderas, de esas abrazaderas de plástico, para que quede fijo, para que no nos vaya a agarrar la polea. Y eso sería todo, muchas gracias.